Muy difícil, pero tenemos que seguir trabajar y nada, cada partido tenemos que trabajar duro y sigue ganar. Tengo mucha confianza en este equipo y hablamos en el vestuario, hablamos en danés, y es muy buena. También hablo con Quincy en holandés y para otra gente en inglés y la gente que no habla en inglés, hablo en español. Y mi inglés, danés, holandés, mucho mejor que mi español, pero pruebo aprender aquí en España, seguramente. Estoy muy feliz aquí por la temperatura, por la gente. Yo vivo en Mijas y para mí es un muy buen sitio, un poquito arriba en las montañas, más tranquilo, pero también muy cerca del centro de Fuengirola. Hay mucha gente, también mucha gente danés y para mi mujer es muy buena. Muy buena experiencia para mí. Y en África es muy grande salir para Copa Mundial. Mi padre es de África, de Tanzania. Y mi madre, ella danés. Me fui cinco años pasado, creo, con mi hermano mayor y mi padre. Estaba muy, muy buena experiencia. Estuvimos en muchas diferentes ciudades en un periodo muy cortito. ¿Sí? Tú sabes, ¿no? y para nuestra familia y abuelo y abuela y todo, estaba una muy buena experiencia, pero fue solo una vez. Mucho tiempo no he hecho este DJ, pero estoy siempre en casa para hacer música y para aprender diferentes cosas de la música. Pero solo en casa, es un hobby mío y Trainspotting, ¿sabes cuál es? Me gusta varios tipos de música, pero escucho mucho música de hip hop, pero también jazz, house, soul, The Wire, la cocina español, italiano, africano, Thai, me gusta mucho. Zinedine Zidane es un personaje, es un muy buena persona. Mi hermano siempre me apoya y mi mujer también, pero mi hermano se fue también a Holanda conmigo y todavía está ahí.